¿Cómo estáis, monstruos? Yo estupendamente, y mi invitado ni os cuento. Sabéis que esto es una nueva edición de Robin Food, hasta con una mona armada. Sabéis que me llamo David de Jorge, y también sabéis que hoy toca que llegue el maestro, que es Martín Berastegui, que lo tengo aquí a la derecha ya, nervioso, con unas ganas de arrancar, que ni os imagináis. Martín nos va a hacer hoy, pues dos recetas fantásticas. Nos va a hacer unas almejas con una mayonesa de trufa, que al final es una especie como de medio aperitivo, así elegante, ¿no, Martín? Sí, un aperitivo que lo podéis hacer en casa, muy sencillo, almejas a la sidra, abiertas a la sidra, con una mayonesa de trufa. Y el que no tenga economía para la trufa, le daremos otra... le daremos otra versión, mucho más sencilla, con una mayonesa de cebollino, por ejemplo. Bueno, y además de las... Que queda también muy buena. Y además de las almejas, nos va a hacer también una torrija con una chantilly de pomelo. Así que sin tardar un segundo más, nos arrancamos con las almejas. Manos a la obra. Cogemos una salteadora, echamos un poquito de sidra. Sidra es una bebida de nuestra tierra que la tenemos que aplaudir cada vez más, que lo hacen cada vez mejor y son una gozada de gente que nos cuidan increíble. Echamos un poco de sidra en una salteadora, dejamos que hierva. Le vamos a dar un poquito más fuerza. Ahí. Ya tiene candela esta. ¿Esto? Esta mira, cocina. Tiene candela, ¿eh? Ya está hirviendo. Ya está hirviendo el capullo. ¿Eh? Fíjate si tiene candela. Mira. Y echamos unas almejas bien lavadas. Y luego, aquí sí que me gustaría decirte, David, aquí ya es... Y luego ya, esta receta, quiero que los que cocinéis o las que cocinéis, hagáis a vuestro gusto personal. A mí no me gusta ese gusto a crudo de la almeja. Me apetece mucho más y soy más de la cultura de la almeja jugosa, pero que esté cocinada, ¿eh? Pero yo tengo amigos que les hago este plato con la almeja cruda. Justo la dejo hervir un poquito con la sidra y nada más de que se abre, la retiro para que dentro esté cruda. Yo le voy a dejar un poquito más porque es mi gusto personal y es lo que me pide mi paladar, ¿eh? Mira, ya están abriendo ya, las cabronas. Ahí. Mira. Fíjate cómo están bailando ya, ¿ya ves? Esto no es almeja rocera, Martín, esto es almeja de domingo, ¿eh? Esto es almeja de competición para los oyentes, para los que estáis viéndonos. Y luego, esta misma receta la podéis hacer con un mejillón, ¿por qué no? Mucho más barato, y ya os digo que haremos otra versión de, en vez de la mayonesa de trufa, de la misma manera que echamos la trufa, echaremos cebollino y haremos una mayonesa de cebollino, añadiéndole esta reducción de la sidra con el jugo que nos han soltado las almejas, que lo vamos a reducir, y le añadiremos a esa mayonesa, que dentro de unos minutos lo vais a ver. Muy sencilla, y que os va a dejar sentaros con los invitados. Si la quisierais sacar con la carne de la almeja cruda, yo ya tendría que sacar la almeja aquí, ¿no? Yo lo voy a dejar un poquito más porque mi gusto personal, me gusta que la almeja esté un poco más cocinada. Pero ya os digo, si la queréis cruda, la sacáis y ya la podéis abrir, ¿eh? Esto también con berberecho estupendo, ¿no? Con berberecho estupendo, con mejillones estupendo. Tenemos un montón de grandes productos que esta mayonesa de trufa, en este caso, o la variante que os voy a dar, nos puede servir un montón. El otro día hice esto en casa y con lo que me sobró hice un sándwich pequeño de esta mayonesa que le puse a cada pan de sándwich una cucharada de moca de esta mayonesa de trufa y le metí dentro unas rodajas de salmón de Quella, que son el mejor salmón que he comido yo en mi vida. Yo también he comido el salmón de Quella, de nuestros amigos vizcaínos, que son increíblemente majos. Y nada, felicitarles y decirles que con la mayonesa que sobre, untar bien, embadurnar bien dos panes de sándwich bien ricos y en el medio poner unas buenas rodajas de salmón que ya. Ya veréis qué bocadillo, qué sándwich y qué bien os lo vais a pasar comiendo ese sándwich de salmón que ya. Ya veis, ¿eh? Ya se han abierto las almejas y las vamos a retirar, ¿eh? Vaya gusto deja la sidra también, ¿eh? Huele aquí a manzana que... Hombre, que alimenta. Y luego que es una bebida nuestra que la tenemos que aplaudir, hombre, que tenemos que agradecerles a estos sidreros el gran trabajo que hacen para que tengamos esta bebida refrescante y sobre todo nuestra. Y todo lo que es nuestro lo tenemos que animar y sobre todo que se levanten con las mismas ganas que nosotros a las mañanas, igual que nosotros nos levantamos, que somos unos chiflaos de cocineros, pues ellos que nos sigan trayendo esta sidra extraordinaria que año tras año nos la hacen súper buena. Mira, sí, señor. Aquí estamos
reduciendo la sidra con el jugo que han soltado las almejas. Si yo echaría esto a la mahonesa que voy a hacer dentro de unos minutos, se me convertiría en una sopa. Uh-huh. Como os voy a hacer la mahonesa sin sal, ¿qué es lo que me va a aportar la sal? La reducción del jugo que de la sidra y de la almeja. Uh-huh. Del jugo de sidra, de la sidra reducida con el jugo de la almeja, que es la que nos va a aportar la sal natural que nos manda la almeja. Así como nos gusta el sabor, ¿eh? En unos minutos. Reducciones, nos gusta la cocina, una cocina con fortaleza. Ya veréis cómo esto es cocina de la de verdad, sin tonterías, para que disfrutéis con vuestra familia o con vuestros amigos. Luego, seguimos cocinando. ¿Y esta almeja qué haríamos con esto, Martín, ahora? Mira, ahora, mientras reduce esto, nos vamos a poner los dos y vamos a quitar. Ah, nos vamos a poner aquí. Venga, va. Vamos a poner un plato para echar las cáscaras y vamos a quitar la mitad de la cáscara que no tiene la carne de la almeja. Y luego ya veis, aquí tenemos una rebarba que siempre hay que quitarla, porque si no nos va a estropear la almeja si nos metemos en la boca con eso. Entonces, espera un poco y sí que me gustaría enseñaros dónde hay que cortar. Se corta el músculo de aquí, el músculo de aquí, y ya tenemos la almeja libre para que luego en el plato nos quede presentable. Este juguito que está en el fondo del plato te lo he hecho, ¿no? Aquí. Hombre, por supuesto. Y aquí, para que se nos quede presentable. Tenemos, ya veis, ¿eh? La almeja fuera de la cáscara, la volvemos a poner dentro y luego le echaré encima la mayonesa de trufa. Vale, y mientras tanto vamos a dejar que esto termine de reducirse. Vale. Y volvemos en unos segundos, Martín. Y volvemos en unos segundos. ¿Eh? Que no son ni segundos, lo que siempre me dicen, que no digas segundos, que no son ni segundos, es ya, ya, ya. Bueno, aquí tenemos todas las almejas. Les he quitado la carne a todas para que estén preparadas para recibir esa mayonesa de trufa. Aquí tenemos ya el líquido reducido que nos ha soltado las almejas con la sidra, que lo hemos dejado en reducción. Y lo hemos colado. Y lo hemos colado. Es importante que lo colemos y que las impurezas que tiene a la basura. Y vamos a ir a hacer la mayonesa. Y para hacer una mayonesa sencilla en casa, vamos a hacer la que yo hago cuando tengo las pocas fiestas que tengo, la mayonesa que hago en casa. Entonces, voy a coger 2 yemas de huevo. Tiro la basura. Dos yemas de huevo. Para esta receta, no quiero que me quede ese gusto avinagrado, un poquito de vinagre de sidra, como media cucharada sopera. Le voy a añadir trufa picada, y el que no tenga presupuesto para trufa picada, que sustituya esta cantidad de trufa que le voy a echar por cebollino picado o por perejil picado, ¿eh? Le voy a añadir un poquito de trufa picada y le voy a añadir aceite. Aceite de oliva, ¿no? Aceite de oliva, que tenemos mucho y muy bueno en esta tierra. Mira, tú me recoges esto y le vamos a dar a máxima potencia, introduciendo la hélice en el fondo del utensilio que tenemos para hacer esta mayonesa. Y vamos a y le vamos a añadir, vale. Le voy a decir a David que me eche un poquito de esta reducción. Echa un poquito más. Vale. Sí. Y ya tenemos aquí lo que es la mayonesa de trufa. Que la vamos a echar. A ver, vamos a coger un bol. Esto. Y vamos, pruébala. Eso voy a hacer. Pruébala. Tienes ahí. Pruébala, ya verás. Le falta probar. No le falta nada. No, le falta probar.
Y vamos a ir a emplatar estas almejas con esta mayonesa de trufa. Os he puesto este plato con sal y encima de esta sal vamos a colocar las almejas. Voy a poner aquí y vamos a ir poniendo esta mayonesa encima de cada almeja. Un buen aperitivo más rico, Martín. Es una pasada de aperitivo. Estás poniendo ya, ¿no? Sí. Ya vale. Bueno, echa una más. Fuera de cámara le daremos ahí una leña. Si te estoy poniendo para que luego... Y luego ahora le vamos a añadir un poquito de perifollo por todo, por todas las almejas. Y aquí vamos a añadir unos palitos de trufa. Joder, vaya ricura, ¿no? Sabéis que a continuación vamos a ir con una torrija con un chantilly de pomelo. Que como llegue con el nivel de esta almeja, ya a prueba de hoy está para salirse, pero del mapa. ¿Qué pinta tiene, Martín? Pues ya ves. Este plato os lo ofrecemos a vosotros y ya veréis qué bien os va a dejar este plato. Ya sea con trufa o, como os he dicho, que hagáis una mayonesa de cebollino o de perejil. Y lo podéis hacer en vez de con almejas, como os hemos dicho antes, con mejillones o con berberechos o con navajas también, ¿eh? Pues venga, que os aproveche y que comáis estas almejas con mayonesa de trufa con vuestros mejores amigos o con la familia. Bueno, Martín, nos arrancamos con las torrijas, que además es una especialidad tuya, porque el primero que hizo en la alta cocina, por lo menos en esta tierra, una torrija caramelizada buena, fuiste tú en el restaurante. Y me acuerdo que en aquella época, hace un montón de años ya, él era mi brazo derecho en mi cocina. Y fíjate cómo son las cosas, que unos años más tarde estamos enseñándoos a vosotros a hacer la torrija, que en esta casa se vio por primera vez hace muchos años, cuando David era más jovencito y era el brazo derecho mío. Entonces, yo os voy a enseñar cómo hacemos aquí. Tenemos un brioche de mantequilla, de masa compacta, y que aquí lo hacemos con brioche, pero si no tenéis un brioche de masa compacta y de mantequilla rico, pues lo podéis hacer con un bollo suizo bueno, y yo os voy a enseñar cómo lo hago, ¿eh? Corto. Fijaros qué color tiene, ¿habéis visto qué miga tiene? Amarillo, ya he visto, no tiene ojos, muy compacto, y cuando lo hueles, bueno, a mantequilla... Huele a mantequilla y a la bestia, ¿eh? Bueno, vamos a cortar así. Entonces lo que voy a hacer es quitarle los recortes, las cortezas exteriores. Y a la vez lo vamos a cortar en dos. Y así vamos a hacer con todo, ¿eh? Hasta llenar la bandeja. Yo ahora voy a quitar y lo primero que ponemos, para que me entendáis, es 240 gramos de huevo. De un muy buen huevo batido. Luego le añado 500 gramos, para 240 gramos de huevo batido, 500 gramos de nata. Esto es el baño, ¿no, Martín? El baño. Esto es el baño donde vais a tener los brioches durante 8, 10, 12 horas. Yo preparé ayer a la noche para que hoy os pueda enseñar en imágenes el baño ya con los brioches ya totalmente empapados. Y como os he dicho antes, 240 gramos de huevos, 500 gramos de nata y 500 gramos de leche, que es lo que estoy echando ahora, ¿eh? Y vamos a ir metiendo los brioches y los vamos a tener durante 8, 10, 12 horas, ¿eh? Y aquí tenemos el resultado de los que hice ayer a la noche, que ya están totalmente empapados y ya han sido, los brioches han sido esponja y han chupado este huevo con la nata y con la leche. Y aquí tenéis el resultado final. Y ahora vamos a seguir porque lo que... Ahora vamos a seguir con la receta, sí. Porque tenemos que... Tostarlos, ¿no? Tostarlos, los voy a escurrir un poquito, que queden bien, bien empapados, bien jugosos, y los vamos a rebozar un poquito, pero en azúcar.
para luego caramelizarlos un poquito y luego seguiremos paso a paso dando sabios consejos para que hagáis la torrija de Martín Berasategui en vuestra casa. Bueno, Martín, tenemos nuestras torrijas, iba a decir vieiras, joder, nuestras torrijas a remojo, empapuzándose. Luego las saltearemos y hace falta hacer una crema de almendras, ¿no? Sí, tenemos las torrijas empapadas y ahora vamos a hacer una crema de almendras. Y para hacer la crema de almendras nos hace falta crema pastelera, que voy a ir echando poco a poco a un bol. Yo en algún programa ya les he enseñado a todos a hacer crema pastelera. Ya cuando tú les enseñas las recetas de crema pastelera, ¿para qué les voy a dar la chapa yo otra vez? Luego nos hace falta mantequilla pomada. Importante que esté pomada, ¿eh? Que esté con textura como de, pues eso, de pomada de farmacia. Eso hay que mezclar, ¿no? Sí, vamos a mezclar bien. Esta crema de almendra, luego, una vez que la torrija esté tostada, Martín la va a poner por encima para caramelizar. Y está rica, ¿eh? Está crema rica. Pastelera. Está rica de morirse, macho. Le hemos echado la mantequilla pomada, le vamos a añadir el huevo, un huevo. Le vamos a añadir, vamos a echarle almendra en polvo. Toma, dale. Que es tu día, Martín, no es mío. Aquí mandándote la varilla, te he hecho un caco. Ya ves, está todo bien mezclado, David. Ahora le vamos a añadir azúcar glass. Azúcar glass. Vamos a... De chorrón. Y le vamos a... No, vamos a dejar... Primero vamos a mezclar bien. Uh-huh. Y por último vamos a echar el ron. Vete echándome ya. Ya he mezclado bien. Te echo todo, ¿sí, no? Echa todo, siempre, sí. Ya ves, ¿eh? Se ha mezclado todo bien. Ya tenemos... Aquí la crema de almendra, que la meteré en el frigorífico. Es importante que esté fría, ¿no, Martín? Es importante que luego, para que embadurne yo un milímetro de esta crema de almendra encima de esa torrija, cuando la escurra un poquito de su baño, para que me coja bien el milímetro, tengo que enfriar esta crema de almendra, que lo voy a hacer en este instante, que lo voy a meter en el frigorífico. Venga, ¿vale? Pues venga. Nada, mientras la crema se enfría, que va a tardar muy poquito, seguimos. No os vayáis, ¿eh? Que es nada, que ya está. Bueno, ya veis. Aquí tengo ya las torrijas escurridas, pero bien empapadas, ¿eh? Y con cuidado, las tengo que pasar por dos caras, por el azúcar. Y voy a añadir, voy a limpiar las manos, que el cocinero tiene que tener las manos siempre limpias. Y lo que voy a hacer es añadir un poquito de mantequilla en una sartén antiadherente. Y voy a dorar por los dos lados. Venga, David. Así. Por dos lados. El azúcar. Que se vayan tostando poco a poco. Voy a dar un poquito más de... Luego esto me recuerda también... La primera versión fue esta torrija. Luego la siguiente versión fue unas sopas caramelizadas. Un café con leche helado con sopas caramelizadas. Y era estas torrijas en dados pequeños que iban acompañados de un helado de café con leche. Que llevaba una crema de ciruelas y fue también un plato que triunfó en el restaurante Martín Berasategui de Las Arte. Y que otro día os lo enseñaré a hacer también. Vamos a ver cómo está de punto de cocción esto. A ver. Creo que lo que voy a hacer, ese cachito que se te ha caído, comerlo. Lo voy a probar. Claro. Ya ves, mira qué pinta tiene la torrija. Es importante que esté bien empapada, ¿eh? Está brutal. Está brutal. Qué bueno. Qué bien huele, Martín. Es importante que se haga poco a poco, que vaya caramelizando poco a poco. Si quemamos el caramelo, luego nos sale ese regusto amargo que no me gusta para nada. La cocina es paciencia y la pastelería también. Tenemos el caramelizador incandescente que está ahí, porque yo te lo he enchufado antes para poder
caramelizar luego, porque tenemos también la crema de almendra que ha sacado de la nevera, que está en ese bol, que está fría. Fijaos qué textura más diferente tiene la crema. Ya ves, la crema. Frigorífico. Coge textura como de crema. Hemos cogido una textura de una crema que la vamos a estirar fácil encima de esta torrija, que ya la tenemos doradita por los dos lados. Y le vamos a tirar un milímetro de una crema de almendras que os he enseñado a hacer hace unos pocos minutos. Bueno, y luego acabaremos con un santilli de pomelo, que también muy fácil de hacer, y dentro de unos segundos os enseño a hacer. Venga. Bueno, y aquí tenemos los ingredientes del santilli de pomelo, que es como lo hacemos en casa. Yo os lo voy a enseñar. Al final es un pomelo bien, bien limpio, y sacamos las pieles como esta. Lo que hacemos es blanquearlo a partir de agua fría, es decir, en una cazuela poner agua fría. Ponemos las pieles del pomelo y lo ponemos en el fuego a hervir. En el momento que hierve, le quitamos toda esa agua que ha hervido con las pieles de pomelo, toda el agua, y volvemos a ponerle agua fría. Y así lo hacemos tres veces. O sea, cada vez que hierve, quitamos todo el agua, volvemos a poner agua fría. Así tres veces. Una vez de que han pasado ya las tres veces, ponemos agua, azúcar y estas cáscaras que han estado blanqueadas tres veces para que no tengan regusto. Ya veis que no tienen la parte blanca, solamente la parte amarilla, y luego lo tendremos a fuego lento un montón de minutos y nos saldrá este pomelo confitado, este, ¿no? Este pomelo confitado. Que veis que esto es después de haber estado mucho tiempo a fuego lento con agua y azúcar, después de haberse blanqueado tres veces la cáscara del pomelo. Entonces nosotros tenemos aquí santillí montado bien frío. Aquí tengo el pomelo escurrido y picadito. Y vamos a ir echando un poco de pomelo ahí. Esto va a ser una especie como de salsa para la torrija, ¿no? Va a ser una crema, un santillí montado, que es santillí y un poco de azúcar, porque luego el pomelo también nos va a aportar azúcar. Y entonces yo aquí ya estoy montando. Vale. Un poquito más, para que no se nos hunda. Un poquito más, ahora. Y ya lo siguiente que nos queda es... Lo siguiente que nos queda es ponerle un milímetro de esta crema de almendras encima de estas dos torrijas que tenemos ya bien tostaditas por los dos lados. Entonces cogemos, voy a ayudarme de una cucharilla, y vamos a ponerle como un milímetro de grosor. ¿Cómo está, David? Hola, está extraordinaria. A mí ya se me llaman el de los chupeteos. ¿Ah, sí? Sí, todo el día me echa la bronca porque dice que chupo de la cuchara, que chupo el dedo todo el día. Mira, también chupa Martín, me sigue chupando, señores, impactante. Está buenísimo. Buenísimo. Y lo siguiente que vamos a hacer es echarle un poquito de azúcar. Aquí en esta casa tenemos el de vainilla. Un poquito de azúcar. Y vamos a caramelizar. Mira, David. A ver. Jesús. Aspecto extraordinario, Sí, señor. Sí, señor. Y así es. Y yo emplatarla, ¿no? Vamos a emplatar. Voy a chocar. Así, y voy a colocar la torrija así, y le voy a poner una cucharilla de santillí de pomelo. Del santillí de pomelo. Joder, vaya pinta tiene. Y es así como me va a quedar, y ahora te prepararé a ti otro, David. Venga, pues poco más, Martín.
poco más. ¿Eh? Esta torrija, esto emplataremos ahora y con esta torrija ya vamos por concluido el programa de hoy. Aquí tenemos el programa de hoy con la torrija, con la crema de Santilly al pomelo. Que no se concluye bien si no le metemos un poco de meneo. Así vamos que darle, gracias por todo. Vamos a comer aquí, no, el plato vamos a dejar sí. Para emplatar, ¿no? Vale, vale, vale. Vamos a comer la torrija. Leña, yo aquí un poquito de crema. Un poquito de torrija. Gracias. Martín vendrá en la próxima semana con mejores recetas. ¿Verdad, Martín? Hacer prueba con esta torrija que os va a gustar un montón. Y si no, lo que os hemos dicho, con un bollo suizo, de la misma manera, empapándolo igual que os lo hemos hecho, con la cremita de almendra, luego el azúcar, caramelizar bien y ese santilli con pomelo. Y si no tenéis tiempo para hacer el pomelo confitado, no dudéis, santilli, un poquito de azúcar y una mermelada que os guste, una de mandarina, una de pomelo, la mermelada que os guste, le echáis un poquito y ya veréis que es santilli fácil de hacer para acompañar esta torrija que es sensacional. Y por cierto, acordaos que si queréis ver las cantidades de receta, queréis volver a ver el capítulo de hoy, entréis en davidyjorge.com y clarito, clarito. Agur. Agur, a pasarlo bien, venga.